Sí, guachos, hace 4 años que estoy con YouTube y todavía no me acostumbro a levantarme temprano para grabar, loco. Pero lo que pasa es que no podés combinar ser youtuber con ser streamer. Eso es algo que me di cuenta con el tiempo, guachos. Porque básicamente, si vas a hacer largas jornadas de stream en Twitch, en YouTube, donde sea, eso te va a cansar mucho mentalmente. Y aparte, no sé, te vas a dormir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, te vas a levantar como yo, así medio zombie, a las 1 de la mañana. No, la 1 de la tarde, boludo, ¿qué carajo? Sí, también vas a perder la noción del tiempo, chabón. Hay días donde te levantas y no sabes qué día es, tipo martes, miércoles, jueves, domingo, porque para un youtuber es lo mismo un domingo que un lunes. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? En un trabajo normal no ves las horas para que llegue el viernes y así tener el fin de semana libre y demás. Bueno, yo no. Yo me siento igual un miércoles que un domingo. Y no sé, pierdo la noción del tiempo. Muchos 4 años, ¿es demasiado tiempo o les parece un tiempo relativamente corto? Depende para qué también, ¿no? Porque sí, guachos, quizás estudiar una carrera de 4 años te parezca muy tedioso y pesado y quizás nunca la termines porque nunca son 4 años, siempre son más. Pero quizás otra cosa, como por ejemplo un trabajo, 4 años no es nada, porque necesitas unos 60 años para poder jubilarte y 4 quizás no es nada para eso y quizás los percibas como pocos años, o como que pasó muy rápido. Como en mi caso, que como vieron, pasaron ya 4 años de que estoy viviendo gracias a YouTube. Y para mí no pasó nada de tiempo. Literalmente el primer mes que cobré, dije, ¡fua! ¡Qué lindo! Esto va a durar solamente este mes y chao. Y al mes siguiente volví a cobrar, y al mes siguiente volví a cobrar. Y de repente, un año viviendo de YouTube. Y dije, ¿hasta cuándo va a durar? Y dije, ¡fua! Esto no puede durar más. Estoy viviendo un sueño. Y de repente pasaron 3 años más, boludo. Y no sé, hoy me levanté con ganas de hablar del tema. Porque quizás allá afuera a muchos de ustedes les interese el tema o mi opinión o mi perspectiva del hecho de subir videos a YouTube, ¿no? ¿Qué sé yo? Otra de las cosas que pasan en 4 años son los cambios dentro de tu casa, ¿no? Me acuerdo hace 4 años y ayer me puse a ver videos viejos de lo que es la casa de mi vieja acá. Y es increíble ver cómo cambió tanto en tan poco tiempo. Antes todo esto era pasto, había una pared ahí, había un árbol, o sea, no sé. Está muy amplio, ahora muy cambiado todo acá. Y también pusieron esta pared nueva. Otra cosa que quizás no saben es que no hace 4 años me dedico a ser youtuber. Literalmente de los 11 años que subo videitos a otro canal, después en 2013 me creé este canal que, por cierto, cumplió ya 10 años este canal en el 2023, en noviembre, y no me di cuenta. Podría haber hecho un súper especial, la verdad, pero flashé confianza. Y no fue recién hasta el 2019 que terminé la secundaria, ¿no? Arrancó 2020 y tuve el tiempo y las ganas de dedicarme a lleno a esto. Y como tenía tantos años atrás de experiencia, a los pocos meses de meterle con toda la fuerza a esto, empezó a dar sus frutos. Con frutos no me refiero a comprarme un auto, una moto, sino tu primer sueldo, que van a ser $100, tus primeros $100. A no ser que seas MrBeast y tu primer sueldo sea $10.000. Responder la pregunta que quizás todos estén haciendo, guachos. ¿Te podés hacer millonario con YouTube? Sí. ¿Yo lo soy? No. Básicamente, para ganar millones necesitas tener millones de suscriptores y millones de visitas al mes. En mi posición, gano igual que cualquier otro trabajo común y corriente que puedes tener, incluso vos, tu papá, tu mamá, quien sea. Algunos meses hasta me va mejor, otros meses hasta peor. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Como lo vieron esta mañana, poder manejar mis tiempos, mis horarios. Porque yo ahora les hago una pregunta: ¿preferirían ganar $300 trabajando para alguien cumpliendo un horario de lunes a viernes? ¿O preferirían ganarlos, pero ustedes controlan sus horarios? Si se quieren levantar a las 11, se levantan a las 11. Si un lunes quieren trabajar el doble para el martes no trabajar, lo hacen. Como la mayoría de ustedes van a responder que sí, al igual que yo, eso no lo cambio por nada, guachos. El hecho de poder manejar mis tiempos, de ser mi propio jefe, es lo mejor que tiene el hecho de ser streamer o youtuber. Amigo, me cae de gusto que haga. ¡Guacho! No, man. Ew, les prometo que vi una sombra que se metió en los yuyos, boludo. Pero una sombra chiquita.
así. Puede haber sido un zorro, puede haber sido un gato, un perro quizás, pero también puede haber sido un duende. No descartemos esa posibilidad. No, guacho, me cagaste las patas, boludo, se me erizó la piel. No sé si se habrá captado en la cámara, boludo. Más o menos por allá. A ver, por ahí salía para ustedes. Vi que se metió un bicho así para adentro. Me encanta venir al bosquecito a grabar, boludo. Es como que me siento re tranqui, boludo. Lo único malo es que pasa la ruta por acá al costado y se escuchan los autos, seguramente. O el de la moto ese que viene ahí. Alta vergüenza, ¿no? ¿Te imaginas, tipo, salir a andar en moto como ese loco? Y de repente encontrarte un chabón en el medio del bosque con un trípode más grande que él. La pregunta es... duró 4 años el hecho de ser youtuber. ¿Y ahora qué va a pasar? Últimamente te veo con pocas visitas, no sé qué, qué sé cuánto. Sí, es cierto que quizás en un pasado, en época de pandemia también, eso tiene que ser un punto a tener en cuenta, casi la mayoría de streamers o youtubers tenían el triple o el cuádruple de números, porque toda la gente estaba en su casa y no sabía qué hacer. Esto lo he explicado en varias veces en mis streams o mis videos, porque mucha gente me pregunta, che, Gasti, ¿qué pasó? Sí que es cierto que se nota una tendencia de bajón de visitas, pero en la práctica se sigue creciendo igual, el canal sigue aumentando de suscriptores día tras día, el cual les agradezco, loco, y suscríbanse ya que están. Y sobre el tema de ingresos es exactamente lo mismo. Hola. Pero fuera de joda, guachos, si se preguntan si hoy en día es factible ser youtuber, si es un trabajo piola, la verdad que menos del 3% de todos los canales de YouTube son los que generan ingresos. O sea, imagínense la cantidad de cuentas creadas en YouTube. Solamente el 2% puede generar ingresos gracias a la publicidad y etcétera. Yo no les voy a mentir, si hubiese tenido otra posibilidad en 2020, cuando estaba la pandemia y etcétera, quizás nunca hubiese sido youtuber. Yo creo que se dieron unas condiciones exactas, unas casualidades justas para que yo terminara siendo quien soy hoy en día, gracias a la pandemia. Porque literalmente estar encerrado en tu casa 2 años, no había otra que hacer esto, ¿me entendés? Y meterle toda la energía a esto porque no había un plan B, y terminé siendo parte de ese 2% que puede vivir de YouTube. Muchos. Así que si me piden un consejo a mí, yo les voy a decir que metan todo su tiempo a esto. Tipo, el mejor momento es cuando terminan la secundaria, pedirles un año a sus viejos que los aguanten un año de año sabático, lo que sea, y dedicarte 100% a esto. Y no hace falta tener la mejor cámara ni el mejor PC del mundo. Yo arranqué grabando con mi celu, que no era este era mucho mejor que el que tenía en esa época, y tenía una PC que se caía a los pedazos. Pero lo mismo, pude hacer algunos que otros videos, que después con el tiempo fui mejorando la calidad, me compré mejor cámara, mejor PC, mejor internet. Bueno, ya saben toda mi historia, los que me conocen y los que no me conocen deberían conocerme. Una de las cosas que sí estuve bastante problema en mi vida como youtuber, no, fuera de joda, guachos, el drama y el problema más grande que tiene el hecho de ser un influencer, creador de contenido, youtuber, de streamer, lo que sea, trabajes con redes, es que cualquiera puede opinar detrás de un teclado bajo el anonimato. Entonces, videos como por ejemplo el de ayer, que la temática era comprar el outfit completo más barato que pudiera encontrar, recibí un montón de comentarios que a mí me afectaron directamente, y el mensaje que yo quería transmitir no se entendió del todo, y la gente percibió otra cosa y se descargaron en los comentarios, ¿no? Pero igual eso no es tan fuerte como, por ejemplo, comentarios personales, ya sea por defectos que tenés en tu cuerpo, o que te barden a algún familiar directo, o que te deseen la propia muerte, que suele pasar, ¿no? Y ni hablar ya cuando van a tu casa a hacerte algún daño, como cuando me tiraron las piedras mientras estaba en stream. Hay gente que posta tiene la mejor onda del mundo y te pone un comentario constructivo bajo su propia opinión, que está perfecto, yo lo entiendo y esos mensajes los puedo tolerar. Pero un mensaje bardeándome por ser flaco o por tener granos, eso no se puede tolerar. ¿Quién en el mundo tolera que lo bardeen físicamente o le hagan bullying, me entendés? Miren esa agua, boludo, está re transparente, chabón. Los años que tiene ese puente, ¿no? Y está parado ahí, está vivo, está fuerte como el primer día, guachos. ¿Saben cuál es la pregunta que yo me hago todos los días? ¿Hasta dónde llegaré, guachos? Hace 5 años atrás nunca pensé que estaría donde estoy con 100.000 suscriptores, que podría trabajar de esto. Nunca se me hubiese ocurrido hace 5 años atrás. Mi pregunta es ahora, de acá a 5 años, ¿dónde estaré, boludo? ¿Seguiré viviendo acá? ¿Seguiré siendo youtuber? ¿Tendré 100.000 subs? ¿Tendré 1.000.000? ¿Qué opinan, guachos? ¿Cómo creen que va a ser el destino de este canal? Siendo 100% honesto, sin bardear, por favor, en los comentarios. YouTube metió una nueva función que te muestra videos, o sea, te recomienda videos
gracias al color de la miniatura. Tipo, si pones verde, aparecería una miniatura así, viste, con colores verdes y demás. Es una cosa increíble lo que inventa YouTube a veces, guachos. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que en este momento los canales chiquitos tienen mucha más repercusión que los canales medianos. O sea, este es el peor momento para que mi canal se recomiende por su cuenta. Pero es el mejor momento para crear tu canal, guachos. Si tenés pensado ser youtuber, hacelo ahora, porque la función de YouTube está ayudando muchos a los que recién arrancan. Así que si vos pensabas que ya era tarde para empezar a hacer tu super canal de bromas telefónicas, no, ahora es cuando, perro, metele ganas, metele pilas, que vas a poder lograr todo lo que te propongas. En cámara parece una soncera, pero en la vida real, no sé, como que se te mareas. Por acá voy a estar grabando el video de hoy, básicamente porque me tengo que ir a grabar otro video ahora, que lo van a ver mañana. Muy bueno. Si lo quieren ver, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise. Y nada, perritos, si no, entren todos los días a las 6 de la tarde a mi canal, que hay un video nuevo. Los espero por mi canal de YouTube, este, y mi canal de Twitch. Todas las noches hago stream. Si no, síganme por mi Instagram, que también les comunico ahí cuando estoy haciendo algo. Y nada, guachitos, gracias por ver el video. Los quiero una banda. Nos vemos mañana con más. Chau.